Hola, bienvenidos a la cocina de Andar por Casa de Santiago Yusta. Hoy voy a enseñaros cómo preparo unos langostinos al ajillo con crema. ¿Vale? Voy a empezar por enseñar los ingredientes. Medio kilo de langostinos, una cayena, tres dientes de ajo, picadito, muy picadito, como una canica de tamaño de jengibre muy picado también, dos chalotas muy picadas, harina, aceite y un poquito de soja. Lo primero que voy a hacer va a ser pelar los langostinos. Voy a reservarme las cabezas y las cáscaras para luego hacer una pequeña fumé y ahora continuamos. Bueno, ya he pelado los langostinos y vamos a ver cómo estas carcasas, las cabecitas y todo eso. Bueno, pues ahora voy a hacer una fumé que luego vamos a emplear para hacer la crema. Vale, vamos a cocer estas cabezas. Vamos a cocerlas con un poquito de sal. Para hacer esa pequeña fumé. Con dejarlo cocer 10 minutitos, suficiente. ¿Vale? Que luego, ya digo, lo utilizaremos, lo retiraremos para hacer la crema. Bueno, las cabecitas ya las he cocido como 10 minutitos, ¿vale? Y ahora voy a sacar este caldito. Este caldo lo reservamos para luego cuando hagamos la crema, ¿vale? Voy a saltear los langostinos. Aceite. Como siempre, el chorro. El ajo picadito. La cayena la deshacemos . Cochamos un poco el ajo y echamos los langostinos. A los langostinos, para freírlos, en cuanto cambien de color, está hecho. No hay que hacerlo más, si no se seca. Bueno, una vez que ya están salteados, lo retiro, lo reservo. ¿Vale? Y en este mismo aceite echamos la chalota, y el jengibre. Y la pochamos un poquito a fuego
más bajo, que se vaya pochando despacito. Bueno, una vez que ya está pochadita la chalota y el jengibre, le vamos a echar soja. ¿Cuánta soja? Pues aproximadamente como una cucharada. Una cucharada. A fuego muy bajito, ¿eh? Muy despacio. La harina, como una cucharada de harina, aproximadamente. Tostamos un poquito la harina. Y ahora vamos a ir incorporando la fumé que hemos hecho. La vamos a ir incorporando despacito. Hasta que consigamos ligar una crema. Mirad cómo tiene que quedar la salsa, la crema. Mirad, suavecita, y ahora a esta crema le añadimos los langostinos que hemos retirado antes. Los dejamos solamente con este calor un par de minutos. Y este es como queda. Mirad. Ahora ya solamente queda emplatar y a degustar. ¡Hala! A disfrutar de ellos. Chao, amigos.